vamos a sacar Grupo Alegría de esta serie de preguntas que yo te voy a hacer sobre la movida tropical. A ver, ¿qué pensaste? ¿Tú algunos nombres de personas en particular, de bandas, de cuestiones que tienen que ver con la movida? Y vos me decís lo que te parece. ¿La banda por excelencia? Palmera. Para mí sigue siendo el número uno Leo Mattioli y Palmera. Leo Mattioli llevó la cumbia donde no la llevó nadie y hoy los Palmeras están haciendo igual o quizás más, pero después de Leo Mattioli todavía están los Palmeras. La música santafesina está en una etapa de crecimiento. No estoy hablando de política. De crecimiento en el sentido de que tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar más unidos, pero de verdad. Tenemos que los músicos ser conscientes de que todos estamos representando a Santa Fe, a Rosario, a San Cristóbal, a un montón, porque hay fanáticos de todos lados. Tenemos la escuela, tenemos un mapa, tenemos una guía, es decir, ¿cómo hay que ser como Palmera? Claro. ¿Vos qué decís? ¿Los Palmera? Excelencia. Dame cinco nombres de referencia de la movida, pero sacá las bandas. Nombres propios. Juan Carlos Denny. Un respeto y admiración terrible. Marquito Castelló. Me gusta Sergio Torres. Tipo que tiene personalidad convincente y logró todo lo que quiso. Marquito también, Marquito Castelló. Tito Penesi. No, Tito, los lirios. Tito, el viejo ese que me llama y me reta, Tito Penesi. Ajá. Que lo quiero muchísimo. Mario Pereira, bien lo dijiste. Mario Pereira. Y Mario Álvarez. Trinidad. Háblame de Horacio Gaitán, la voz del Grupo Alegría. Es joven. Viene con una etapa de crecimiento muy rápida. Está creciendo muy rápido. ¿Sos de aconsejarlo vos? No. Porque tu viejo lo retaba directamente. Lo aconsejaba retándolo. Bueno. Yo eso me acuerdo porque lo viví. Como un abuelo a un nieto travieso. Yo hablo mucho con él. El no estar ragio, no estar mi viejo, cambió todo el panorama. O sea, yo ¿No cuando... sos nada parecido a tu viejo vos? No. Creo que no, qué sé yo. Me quedo como que me hubiese gustado tener muchas cosas de él en el sentido del saber hablar, expresarse, el hablar con gente. Pero, a ver, yo me tengo que hacer yo, me tengo que defender con lo que él me inculcó, pero a mi manera. A tu manera, son dos personas distintas. Yo con Horacio, por ejemplo, no lo reto a Horacio, charlo mucho con él. Que la misma charla que tengo yo con Tito. Tito a mí no me aconseja. Con Tito Frías. Claro, Tito a mí no me aconseja, Tito a mí no me reta. Pero hablando, charlando, me va dejando en claro un montón de cosas. Y a la vez me pasa a mí con Horacio. Te voy a dar la opción de tres discos de Grupo Alegría, ¿verdad? Me cansé de tu amor. Con Coti. Sigue la magia. Con Juanjo. Así llegaste a mi vida con Sergio Torres. Y me gusta también Corazón Tramposo con Marcelo Rojo. Claro. Todos los discos para mí tienen algo lindo y han marcado una etapa importante, han marcado lindo. Fíjate vos que todo el mundo está creído que Abrime Pronto, La Llave, la grabó Sergio Torres. ¿Y no la grabó Sergio Torres? No, Marcelo Rojo la grabó. Ah, ¿no la grabó Sergio Torres? No la grabó Sergio Torres. Mirá vos. Mirá vos cómo es. Gracias por habernos recibido. No, gracias a vos, Marito. Ah, a la gente de ATP ahí, bueno que... ATP, a Charlie. Sí. No, no sabés lo que te perdiste. La próxima para Charlie, ¿eh? Charlie va a tener que traer un cuento para la próxima. Bueno, te doy la mano ahí. Ahí está. ¿Eh? Y que te recuperes. ¿Y en cuánto volvés a tocar? Esa sí, la última. Un poquito. Un mes. Ponele un mes, sí, un mes estar arriba del escenario. Déjame agradecerte a vos, a toda la gente de ahí de ATP, a toda la gente donde tuviste la oportunidad de llevarle tranquilidad. Que nosotros con todos los chicos, hoy estoy hablando yo, pero me hago cargo de todos los chicos, están muy, muy respetuosamente agradecidos hacia vos, porque
se habló siempre el tema con respeto y llevándole tranquilidad a la familia, que para nosotros era algo muy importante. Gracias, chicos. Agradecido de mil corazones. Gracias.